Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque esto de energía se trata. Y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy. Recuerden que esto es una tirada general. Ténganlo en cuenta. Bueno, hay una situación que está un poco dudosa. Algunos de ustedes están viviendo una situación dudosa, esto puede ser amoroso o no. Algo que te emociona, que está dudoso, esto puede ser algo personal que estás viviendo. Sin embargo, sale adelante una situación que te preocupa. Sale adelante. Es una situación que tú la vienes pensando y hay varias respuestas. Una de las respuestas puede ser un problema que tú estás atravesando. Un problema que estás atravesando y que no le encuentras la vuelta. Bueno, no te preocupes, no lo pienses tanto porque acá está la solución. Te la va a traer alguien un poco más joven, alguien así. Ese alguien más joven te trae una solución. Y a nivel amoroso siento también que hay alguien que está un poco perdida. Hay una preocupación de alguien a nivel amoroso, una preocupación. Si tú tienes una preocupación amorosa, acá hay alguien que también está un poco preocupada. Ahora te ve de otra manera. Esa persona tiene una preocupación contigo y seguramente quiere como mandar algún mensajero, no sé por qué, mandar a un mensajero a ver qué pasa contigo, tal vez tiene un amigo en común, puede ser también, pero hay un mensajero. También puede ser el caso de que sea alguien de tu interés que es un poco más joven o algo más juvenil, no sé, o que sean distintos también puede ser, pero que de pronto ha cambiado bastante su actitud y hay algo que está entrando en su vida, que tiene que ver con la comprensión. Está hablando con alguien también, alguien bastante espiritual y alguien menor también puede ser. Bueno, es el tema también, escucha bien, es el tema del amor, porque a veces tú con alguien parecía como que tú perdías tiempo. No digo que sea para todos, pero puede ser que alguno de ustedes parecía que perdían tiempo con alguien y fíjate qué cosa, va a aparecer alguien que va a renacer de sus cenizas, renace de sus cenizas. Como dije en un video, aparece un muerto. Sí, aparece un muerto. Renace de sus cenizas a nivel amoroso. Pero como las cartas tienen cosas muy fuertes que decirte, no te vas a quedar solamente con que aparezca. Porque si aparece solamente, no te sirve o algo así, ¿no? Es un amor que necesita más convicción. Porque algunos parecían como que perdieron un poco de tiempo. Sí veo mucho que estás pensando las cosas. Tal vez quieres, no sé, estás pensando mucho. Bueno, no lo pienses tanto, la respuesta la vas a tener. Y después, bueno, acá veo que tu amor está resplandeciente para alguien. También veo que hay una preocupación que necesitas como decidir, algo que tienes que decidir, ¿no? Entonces, para mí hay una gran confirmación a nivel amoroso. Una confirmación, pero también que sales adelante de una situación que te preocupa y que viene con ayuda incluida. Así que bueno, vamos a continuar. A ver qué hay aquí. Bueno, te digo una cosa. Muchas cosas pueden ser dolorosas en tu vida. Puede ser que en estos momentos tú sientes que tu mundo no se está abriendo. Y es un proceso que estás viviendo en estos momentos, que tiene que darle un poco de tiempo. Porque estás viviendo un momento, una profunda transformación. Esa profunda transformación te va a permitir también ver la vida de otra manera. Es como que se te van a estar aclarando muchos panoramas. Uno de ellos va a ser amoroso. Está bien clarito acá la parte amorosa. Por eso digo que para algunos va a aparecer un muerto. Esta es la carta de la muerte, de la transformación. Aparece alguien, pero ¿por qué digo muerto? Porque es alguien que renace también con las esperanzas contigo. Y hay una transformación. Vamos a ver si esa transformación sirve o no sirve, si viene más estable. Es como que vas a sentir si pierdes el tiempo o no pierdes el tiempo con alguien. Porque veo también que algunos de ustedes tuvieron como que alejar de alguien tal vez, porque pensaban que perdían un poco de tiempo, ¿no? Entonces, para mí, esto es una transformación que tú lo estás viviendo, pero que hay alguien que también siente esa transformación. Alguien te ve como distinta, como distinto, y de pronto le llama mucho la atención. Ahora que no te tiene, le llama mucho la atención. Si es alguien nuevo, escucha, si estás solo o solo, ojo, porque está viviendo un momento de una transformación muy linda, muy bonita. Claro, tú me dirás, estoy en un dolor, puede ser que las transformaciones a veces duelen.
Las transformaciones pueden ser algo dolorosas. Puede ser que hayas perdido algo. Siento también que has perdido algo. Puede ser que hayas perdido el amor, pero puede ser que hayas perdido un ser querido o algo que has querido mucho. Estás en ese proceso y esos procesos son un poco dolorosos. Lo que sí siento es que hay alguien, te dije, tiene ya la respuesta, la tiene a nivel amoroso. Entonces, si hay una preocupación tuya, bueno, tienes que despejar un poco tu mente y vas a estar un poquito como sensible también en las próximas semanas. Tiene mucho que ver con este proceso que estás viviendo. Hay cosas kármicas que estás dejando atrás, así que la confusión se va. Tu confusión a nivel amoroso se va a estar yendo. Así que hay alguien que tú conoces muy bien. Y escucha, así como tú vas a aclarar tu panorama, hay alguien que quiere aclarar el panorama contigo. Entonces, veo también que tienes que tomar un poquito de conciencia de este proceso porque es como que no te sientes totalmente bien. Eso es lo que siento. Tú sientes como que pierdes fuerzas, como que no tienes fuerzas, algunos hasta sientan dolores. Bueno, esto tiene que ver con este proceso. Así que muy pronto vas a dar a luz a un nuevo tú. Y este muerto que aparece, bueno, las cartas te están diciendo que va a ser algo fuerte, te va a dar una respuesta. Vamos a ver si tú aceptas. Porque algunos, como te dije, parecía como que perdían tiempo, tú quieres algo bien estable. Ahora tiene muchas respuestas. ¿Esas respuestas se te conforman? Bueno, continuarás con esta persona o no. Pero tú la conoces muy bien, así que algo importante, es una confirmación. Es una confirmación de algo amoroso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Bueno, vas a utilizar tu sabiduría interior justamente para fines económicos, laborales, materiales. Es como que te van a estar guiando y vas a recibir una ayuda inesperada de alguien que tal vez conoces. Te van a poner ángeles para que te ayuden en este proceso. Tú estás en un proceso y no te olvides. Y este proceso está terminando que fue bastante doloroso. Vas a ver cosas nuevas en tu vida. Es como que despiertas a nuevas realidades. Así que, y eso tiene que ver también con lo amoroso. Mira que el mundo no se acaba con alguien. El mundo no se acaba con alguien. Obviamente, acá hay alguien que te ama. Esto lo siento, está el amor acá. Alguien que tú conoces muy bien. O que es alguien que has tenido algún tipo de relación amorosa. Eso está bien claro. Pero también te van a estar hablando y te van a decir, alguien te va a dar un dato de alguien que siente alguna cosa por ti. O te da un dato o pasa algo muy particular que te va a dar la sensación de que alguien tiene algún amor contigo o que siente algo por ti. Va a estar, eso sí te va a dar un poquito de confusión porque no sabes si es una señal o no es una señal. Es alguien que todavía no has tenido una relación amorosa y está ahí dando vueltas, está como pidiendo pista, como dando vueltas a ver qué pasa contigo. Pueden ser dos cosas. O que te va a dar una señal a ver si tú la tomas, esa señal a nivel amoroso, o tal vez es alguien que habla contigo justamente para decirte, o para decirte que alguien puede hacer que tenga algún sentimiento contigo. Las dos opciones son válidas, pero hay algo más. Sí veo una reunión muy reconfortante a nivel familiar, donde se aclaran algunos asuntos pendientes también. Hay una reunión familiar muy bonita. Siento que hay una fiesta importante. Siento que hay una fiesta muy importante que te van a presentar a varias personas también. Te van a presentar a alguien, no sé si a nivel amoroso, pero te van a presentar a alguien y te lo van a presentar y es como que hay un fogoneo ahí. Ojo, hay un fogoneo. Hay alguien que te va a iluminar un poquito el corazón. Ojo. O viceversa, o tú le vas a iluminar el corazón a alguien. Pero en una reunión, algo así, te van a presentar a alguien. O te lo presentan o se encuentran. Porque puede ser que se conozcan, pero muy lejano. No es un amigo. No es un amigo, puede ser también. Así que hay algo más dando vueltas. Pero sí siento que hay alguien que de pronto está mucho más estable. Es alguien que fue parte de tu vida amorosa. Te trae algo importante que decir. Hay una confirmación, me dicen. Vamos a continuar. También me dicen como que vas a vivir nuevas aventuras, aventuras de la vida, no amorosas. Como que te vas a atrever a hacer más cosas, ¿no? También veo que te llega un dinero inesperado a tu vida. Es como que vas a estar ahorrando, tienes que ahorrar. Porque ese dinero lo vas a utilizar para cosas importantes. O negocios o cosas que quieras comprar. Pero te veo muy abundante y siento también que hay una respuesta laboral importante. Te van a aprobar una respuesta laboral. Te va a llegar tal vez una prueba de empleo, puede ser también. Todo se está acelerando en tu mundo material.
Y todo hacia lo bueno, hacia la abundancia. Veo mucho dinero acá. Pero ganamos de una manera bastante rápida. Todo lo que estaba detenido comienza a moverse. También hay alguien que seguramente va a empujar este proceso. Alguien muy importante que te va a ayudar a este proceso para que abras esas puertas económicas. Puede haber algún empleo nuevo también. Pero me dicen ahora, ahorra dinero, perdón, porque lo vas a necesitar para abrir un negocio o para algo grande. Vamos a continuar. Bueno, ¿alguno de ustedes perdían tiempo, tenían que se alejaron de alguien que era poco estable, que tal vez te confundía, era como que te sentías un poco vacía, vacío con alguien, no sabías si sentía amor, no sentía amor en algunos casos? Bueno, yo veo que hay alguien que va a trabajar, que quiere arreglar un asunto contigo. Cuidado, Aparece alguien, apareció muerto, te dije, las cartas te dicen algo muy fuerte. Alguien quiere arreglar un asunto contigo, lo quiere hacer bien, todo perfecto. Lo quiere hacer perfecto, o sea, acá no hay nada, no te va a mentir nada por el estilo. Pero sin embargo, tú sabes lo que pasó. Entonces no te da confianza. Cuando perdemos la confianza, cuando se rompe la confianza en el amor, eso es lo peor que puede pasar. Porque una vez que se rompe la confianza, ¿cómo pegamos los pedazos del amor? Cuando se rompe la confianza, y eso es un poco lo que te va a pasar a ti, si es algo de tu interés. Sin embargo, es como que quiere esclarecer asuntos. Siente que tiene algo pendiente contigo y que le gustaría decirte que podría cambiar toda la situación, que podría cambiar toda tu forma de pensar. Así que, así como a ti se te van a estar aclarando los panoramas, aquí hay alguien que quiere aclarar un panorama contigo. Pero como te dije, como la confianza se rompió, entonces no sabes qué hacer. Bueno, te van a dar muchas respuestas. Lo primero que te dije, que si necesitas respuestas, las vas a tener. Pero respuestas no solamente de alguien a nivel amoroso, sino respuestas divinas. Lo vas a sentir en tu corazón, si vale la pena o no. Bueno, vamos a continuar. Bueno, as de copas, dos de copas. Acá está el amor. Mira, te digo la verdad, yo siento que te vas a estar abriendo el amor con personas nuevas. No digo que sea para todos, por supuesto, algunos están esperando a alguien, pero siento que hay algo más. Hay algo más porque siento que tu vida también va a estar cambiando. Es como que Dios te dice, aventúrate. Porque cuando dice aventuras, cuando te dije que vas a vivir aventuras, es aventurarse, vivir cosas nuevas. Siento que vas a hacer cosas nuevas, inclusive a nivel vida social. Puede ser que tengas que hacer. A veces hay que empujar un poquito. ¿Saben por qué digo empujar un poco? Porque algunos de ustedes no quieren hacer algo. Por ejemplo, hacer una vida social más activa o algo así. Porque veo que hay cosas nuevas que van a estar pasando a nivel amoroso. Cosas nuevas significan o un amor nuevo que aparece en tu vida o una renovación total de alguien, pero que te va a dar ciertas pautas. A ver si esas pautas a ti te sirven o no te sirven. Yo veo una reunión acá, que esto no se puede demorar demasiado tiempo. No se puede demorar, ¿por qué? Porque alguien no quiere demorarlo demasiado. Alguien teme de que te vayas para siempre. Alguien lo teme. Así que, vamos a ver. ¿Aparece el muerto? Sí. Alguien que resucita el amor contigo. Resucita, pero ¿sabes por qué resucita el amor contigo? Porque sabe perfectamente que tú eres el anillo al dedo. O sea, es algo que calza perfectamente bien. Lo que vivió contigo, si es alguien de tu interés, no lo volvió a vivir con nadie. Y otro. Se van a encontrar con algo en esa vida social más nueva, más renovada, porque veo renovación. Te vas a encontrar con algo que te va a sorprender mucho a nivel amoroso. Bueno, hasta aquí llegamos. Me encantó la lectura. Espero les haya gustado. Bendiciones a todos.